El próximo 26 de junio estamos en un momento importante para el devenir de nuestro país. Hay unas nuevas elecciones y todas las elecciones ciertamente son importantes, pero en esta a nadie se le escapa que pueden serlo aún más. Y volvemos a unas elecciones porque algunos han querido mirar su interés particular y partidista en lugar de mirar el interés de nuestro país. Volvemos a unas elecciones porque los extremos se han unido para que no hubiera un cambio. Porque el Partido Popular, pese a haber ganado, no quiso asumir la responsabilidad de formar gobierno y huyó de esa responsabilidad, en un hecho que creo que nadie podía imaginarse. Y porque Podemos, aquellos que le pidieron el voto a las gentes de izquierdas para echar a Rajoy, se unieron a Rajoy para que no hubiera un gobierno de cambio. Por eso volvemos a unas nuevas elecciones, porque quienes pudieron traer el cambio no quisieron, y no lo quisieron por un mero interés electoral, por el único interés de poder sumarse ahora o fagocitar a Izquierda Unida y quererse convertir en lo que nunca ha sido, la referencia de la izquierda. Pero esa referencia sigue siendo la del PSOE, un partido que no necesita ni cambiar sus siglas ni cambiar sus señas de identidad, ni transformarse ni convertirse, porque venimos defendiendo los mismos valores desde hace 137 años de historia y con eso son con los que hoy nos presentamos a las elecciones. Pero insisto, hoy nos presentamos a las elecciones con la satisfacción del trabajo hecho, porque hemos intentado conformar gobierno, que es lo que pidieron los ciudadanos y las ciudadanas el pasado 20 de diciembre, que conformáramos gobierno con los resultados que habían salido. Lo hemos intentado y ha sido el Partido Socialista, sin duda, el que más empeño ha puesto en esto. Pero, como les digo, esos cuatro meses han pasado y ahora nos enfrentamos a unos nuevos comicios y, por tanto, a la voluntad de la ciudadanía. Y aunque algunos están empeñados en que solo hablemos de los cuatro meses pasados, desde el Partido Socialista creemos oportuno que le recordemos a los ciudadanos y a las ciudadanas, y en este caso a los hombres y mujeres de Linares, que les recordemos que lo importante no han sido los cuatro meses, sino los cuatro años de gobierno de Rajoy. Cuatro años de recortes, cuatro años de varapalo, cuatro años negros para nuestra provincia, cuatro años en los que hemos visto, como nunca, el daño que puede hacer un gobierno de derecha. Y en nuestra provincia lo hemos notado bien. Por eso les digo que pese a estos que quieren solo hablar de cuatro meses para blanquear a Rajoy, nosotros queremos hablar de los cuatro años en los que Rajoy no solo cobraba en negro, sino que también nos teñía un día a día de negro. Ha sido una legislatura de los horrores y en nuestra provincia lo sabemos bien. Basta comparar la inversión que han destinado los presupuestos del Estado para Jaén, la media. Mientras que en el periodo socialista 2008-2011 la media de inversión por jiennense era de 515 euros, con el Partido Popular ha sido de 196. Hemos pasado de una media de 343 millones de euros al año con el gobierno socialista, el último gobierno socialista, a una media de 131 millones de euros. Esto es menos inversión. Esto son menos infraestructuras, menos apoyo a las pymes, menos apoyo a la industria, algo tan necesario en una comarca como la nuestra. Pero hemos visto también lo que ha ocurrido con la política laboral del gobierno del Partido Popular, que en Jaén la hemos notado especialmente. Hemos notado esa reforma laboral, cómo ha hecho que caigan nuestros derechos, cómo ha hecho que el despido sea más barato y cómo ha hecho que haya más precariedad laboral. Permítanme algunos datos para que entendamos la magnitud de esta reforma laboral y el daño que ha hecho a trabajadores y trabajadoras, pero también a los parados y paradas, no solo de nuestra provincia. Hoy tenemos 123.000 ocupados menos en nuestro país. Hay 1.400.000 personas que estaban ocupadas y que ahora no lo están. Y me estoy refiriendo especialmente a los menores de 35 años. Menores de 35 años ocupados se han perdido 1.400.000. No es casual. Hoy los tenemos en Inglaterra, en Alemania y en otros países. Hay 120.000 parados más de larga duración. Se han recortado en políticas activas de empleo aquí en nuestra tierra, en Andalucía, hasta 1.600 millones.
Hoy tenemos lo que no ocurría mucho tiempo. Gente que sale por la mañana a trabajar, pero que vuelve a su casa sin el salario suficiente como para mantenerse. Hoy tenemos trabajadores pobres. 3 millones de personas que antes eran clase media y que ahora tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Insisto, y muchos de ellos trabajan, pero trabajan con un sueldo precario y con un contrato basura. Porque de sueldos precarios, desgraciadamente, en nuestra provincia sabemos bien. Los salarios han bajado en estos 4 años de Rajoy, en Jaén, un 9%. Se trabaja más, pero se cobra menos. Hoy en Jaén hay 5.000 parados más de larga duración. Esa es la reforma de la señora Báñez, la que vino el otro día a pavonearse aquí en nuestra provincia de sus políticas de empleo, cuando le tenía que haber dado vergüenza pasearse por una provincia que desde que ella entró al Gobierno lo único que ha hecho es sumar más parados, porque hoy Jaén tiene más paro que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. 2.000 parados más de jóvenes de menos de 25 años. Jóvenes menores de 25 años, hoy son 2.000 más los que están sin un empleo. Hay 400 centros de trabajo menos en nuestra provincia y hay 5.000 personas más que no tienen ningún tipo de prestación en nuestra provincia. Y un dato muy alarmante. Jaén tiene hoy 10.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Son 61.714 personas las que están en desempleo en nuestra provincia, más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Y lo más grave, 10.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Y este dato es grave porque pone en peligro las pensiones, no las futuras, sino las que están a punto de llegar. Porque en solo 4 años Rajoy ha dejado a la mitad la hucha de la Seguridad Social. Se la encontró con casi 70.000 millones de euros y hoy está en 33.000 millones de euros. Solo basta calcular lo que podría ocurrir con 4 años más de Rajoy. Si en 4 años la ha dejado a la mitad, en otros 4 no sabemos lo que podría pasar con esa hucha. Unas pensiones que están en juego por esto, por la reforma laboral, porque ahí hay menos gente trabajando y los que trabajan cotizan menos. Y cotizan menos porque sus contratos son mucho más cortos y porque el sueldo es mucho más bajo. Por tanto, el próximo 26 de junio tenemos la oportunidad de echar a Rajoy y a sus políticas de la Moncloa. Tenemos la oportunidad de decirle desde Jaén a Rajoy que hasta aquí ha llegado su política de derecha que tanto daño ha hecho a la provincia de Jaén. Tanto daño ha hecho en materia laboral, como acabamos de ver, o en materia de inversión. Pero también podíamos hablar de la política industrial. Una política industrial que ha hecho que en nuestra provincia se pierdan muchos millones de euros y mucha inversión. El Partido Popular ha invertido apenas 20 millones de euros en los 4 años en política industrial. Basta decir que el último gobierno socialista, en el último año, invirtió lo mismo que 4 años del gobierno de Rajoy. 20 millones del gobierno socialista en el último año, 20 millones del gobierno de Rajoy en 4. Ese es el balance de Rajoy en Jaén. Un balance que ahora mi compañera Laura Berja, candidata al Senado, que encabeza la lista al Senado, número 1 a esa lista del Senado por el Partido Socialista, y de aquí, de Linares, seguirá completando con las barbaridades que ha hecho este Gobierno. Pero yo, por terminar, animar a aquellos que nos escuchen y que nos vean a que le den el portazo a Rajoy, que lo echen de la Moncloa, que será mucho mejor para nuestra provincia y que la única manera de echar a Rajoy es apostando por un cambio realista y sin atajo, porque algunos pidieron el voto para echar a Rajoy y lo que han hecho es darle una tregua de 6 meses más. Lo han mantenido un poquito más. Y durante ese tiempo, Jaén ha seguido sumando parados. Jaén ha seguido sumando empresas que se iban. Por eso tenemos que echar a Rajoy. Y por eso, el único partido que hoy garantiza que vamos a echar a Rajoy es el Partido Socialista. Desde un cambio, desde el sí al cambio y a ese gobierno de cambio que quiere liderar Pedro Sánchez. Es un compromiso que he de reconocer que costó llevarlo a efecto. Si ustedes ven en el programa electoral del Partido Socialista, no es un catálogo en el que no aparecen los precios, sino que es un programa en el que tratamos de dar todos los compromisos de una manera nítida, aparece de manera clara la recuperación y actualización del Plan Activa Jaén,
creo que es una de las pocas provincias que se menciona en el programa electoral. Es decir, solo cuatro aparecen y una de ellas es Jaén. Como ustedes ya recordarán, en el anterior gobierno socialista puso en marcha un plan para zonas que necesitaban un apoyo especial. Eso fue Soria, Teruel y Jaén. El plan que mejor funcionó, porque hubo implicación tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación Provincial, fue el de Jaén, el plan Activa Jaén, que supuso una inversión de 1.700 millones de euros desde el Gobierno central, desde el Gobierno socialista, 1.700 millones de euros para la provincia. Eso hizo que se pudieran llevar a cabo actuaciones importantes como la 32, presa de Siles, modernización de regadío, ayuda a industrias, a que se asentaran nuevas industrias, mejorar el ferrocarril, bueno, toda una serie de políticas que eran muy necesarias. Pues bien, como usted apuntaba, el compromiso del Partido Socialista en el programa electoral, de manera clara, dicho además por el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, es que si los socialistas volvemos al Gobierno de la Nación, el plan Activa Jaén volverá a ser una realidad. Habrá un nuevo plan Activa Jaén, y digo nuevo plan Activa Jaén porque se actualizará para ver qué se ha hecho y qué falta por hacer, y desde luego se dotará de presupuesto para llevar a cabo actuaciones tan importantes para nuestra provincia, como por ejemplo las de reindustrialización, que son vitales. Tenemos que avanzar en la reindustrialización de nuestra provincia para que municipios, ciudades como Linares y todo su entorno no padezcan de manera tan grave la crisis que hemos estado viviendo por esa falta de tejido industrial. Tenemos que hacer un tejido industrial fuerte y estará contemplado, evidentemente, en ese plan Activa Jaén. Y es que, tristemente, nos vemos en una situación de vuelta a elecciones, de unas nuevas elecciones, porque no se repiten las elecciones, son unas elecciones nuevas, y no porque ir a votar sea un drama, sino porque, desgraciadamente, estamos haciendo esperar a muchos ciudadanos y a ciudadanos que están en una situación de vulnerabilidad, que lo están pasando muy mal, y estamos haciéndole esperar a que un gobierno serio y responsable empiece a tomar decisiones que mejoren sus vidas y que mejore la calidad de vida que, desgraciadamente, durante estos cuatro años se ha visto muy deteriorada y se ha visto muy perjudicada esa situación socioeconómica en la que ellos y ellas se encuentran. Por eso decía que, tristemente, nos vemos abocados a volver a votar, porque hay dos partidos, fundamentalmente dos partidos, que lo han permitido y que han sido cómplices por no mirar por los ciudadanos, sino por, como muy bien decía Felipe, mirar por sus propios intereses. Esos dos partidos tienen nombre, tienen siglas y son el Partido Popular y Podemos, que han ido más de la mano de lo que nos hubiese gustado a los socialistas. Porque si algo tenemos nosotros claro y tenemos la conciencia tranquila es que nosotros lo hemos intentado. Lo hemos intentado claramente con las distintas fuerzas que suponían un cambio a las políticas destructivas del Partido Popular. Lo hemos intentado con Ciudadanos, lo hemos intentado con Podemos y lo hemos intentado con el resto de grupos políticos que podían dar apoyo a un gobierno de Pedro Sánchez que iba a paralizar todo lo que ha deteriorado el estado del bienestar, que viene de la mano de Rajoy y viene de la mano del Partido Popular. Con quien no hemos podido contar ha sido con Podemos, que Podemos ahora nos brinda, nos tiende su mano, pero desgraciadamente la ha tendido antes al Partido Popular y ha hecho que nos veamos en esta situación. Pedro Sánchez lo decía el otro día de manera muy afortunada, en mi opinión, y es que nos tiende una mano teniendo la mano cogida del Partido Popular. Suelte usted la mano del Partido Popular y entonces podremos darnos la mano, pero primero tiene que soltar la mano del Partido Popular. Y bueno, y después de esta introducción que quería contextualizar para hablar de qué propuestas tenemos el Partido Socialista y cómo pensamos combatir la política destructiva del Partido Popular, yo quiero empezar con algo que es muy importante, que es uno de los principales bastiones del Partido Socialista a lo largo de todo su gobierno, que es la educación pública y de calidad. El otro día Rajoy terminaba su debate con un minuto de oro que parecía una broma de muy mal gusto. Terminaba su debate presumiendo de política socialista. Él hablaba de que la educación, la sanidad, las pensiones, que todo eso se había puesto en marcha y que ellos habían apostado por eso. Señor Rajoy, seamos serios. La ciudadanía no es tonta. La ciudadanía sabe
que es lo que ha puesto en marcha cada uno de los gobiernos. Y es una broma de muy mal gusto que usted presuma de algo que es una política socialista y que es muchos años de mucho esfuerzo por parte de personas sensibles a las situaciones de las personas y por parte de muchos socialistas que se han dejado la vida para tener lo que hoy en día tenemos. Entonces, en mi opinión, no se lo consiento, señor Rajoy, no le consiento que usted presuma de algo que es el Partido Socialista quien lo ha puesto en pie. Pues como le decía, la educación para el Partido Socialista ha sido una prioridad siempre y ha estado, y nosotros podemos demostrarlo. Podemos demostrarlo porque nosotros construimos un sistema de becas que hoy está en riesgo y que hoy está en riesgo porque se ha cuestionado como derecho. Desgraciadamente, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido cuestionar como derecho las becas y hacer que todos aquellos chicos y chicas que iban a estudiar a la universidad, pues en igualdad de oportunidades, porque aunque la cartera de sus padres, la economía de sus padres y de sus madres no se lo permitiese, el sistema público podía darle cobertura y entonces podía estudiar y competir al mismo nivel que cualquier otro estudiante en el que su situación económica, la situación económica de su familia, sí se lo podía permitir. Eso hoy está en riesgo por ese recorte brutal de las becas que ha hecho el Partido Popular. Por eso nosotros tenemos otro modelo, y es un modelo fundamental en invertir en educación y sobre todo recuperar todas aquellas partidas que el Partido Popular ha machacado y recuperar aquellas partidas destinadas a becas. Nosotros los socialistas pondremos de nuevo en pie ese sistema de becas digno y que generaba una igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y, por supuesto, otra de las medidas que el Partido Popular ha tomado y que ha generado esa desigualdad a la hora de acceder a la educación ha sido la subida de tasa universitaria. Muchos estudiantes han tenido que volver a sus casas y dejar la universidad porque no pueden pagar las tasas universitarias tan desorbitadas que el Partido Popular ha puesto y que, de nuevo, como decíamos, pues genera un problema para que las familias puedan mantener a su hijo y a su hija en la universidad. Nosotros haremos una política completamente distinta, más que distinta, opuesta a la que ha hecho el Partido Popular, apostando por una educación pública y una educación de calidad. Y bueno, ¿qué decir de la LOMCE? Una ley injusta, una ley que creaba desigualdades y que hacía que la educación que creíamos como que iba desde la escuela pública, que se priorizaba en la escuela pública, se desviase completamente hacia la escuela privada y que de alguna manera fuera la escuela privada la que soportara la mayor parte de las políticas de educación de este país. Son muchos años del gobierno socialista y muchos esfuerzos de invertir en la escuela pública para que ahora llegue el señor Rajoy y en 4 años intente desmantelar todo este sistema y encauzar hacia la escuela privada pues todos los esfuerzos que llevamos haciendo durante mucho tiempo. También quería hablar de sanidad. El Mariano Rajoy, su gobierno, el Partido Popular, ha tomado dos grandes medidas, que por ser grandes no significan que sean buenas. Una es el medicamentazo y otra es el copago sanitario. Se han reducido el número de fármacos que se incluyen dentro de la cobertura sanitaria y de la cartera pública de medicamentos. Eso es triste, es duro, es injusto y es insoportable. Es insoportable. Una de las prioridades del gobierno socialista y de los gobiernos socialistas durante décadas ha sido la sanidad pública para todos y para todas. Una sanidad universal, que ahora el Partido Popular lo que ha hecho ha sido eliminar el carácter universal de la sanidad pública, expulsando del sistema sanitario a jóvenes que se iban fuera de España, que pasaban más de 90 días fuera de su país buscando una oportunidad para salir adelante y que en el momento que pasaban esos 90 días fuera de nuestro país perdían el derecho a la atención sanitaria y perdían su tarjeta sanitaria. No podemos consentir que un sistema universal se convierta en un sistema discriminatorio como se ha convertido después de la toma de decisiones del Partido Popular en el Gobierno. Por eso nosotros recuperaremos la sanidad universal y haremos que todos y todas tengan acceso a la sanidad independientemente del tiempo que pasen dentro o fuera de este país y, por supuesto, garantizaremos también que todo ciudadano y ciudadana española no tenga ningún problema para ir al médico y que lo atiendan. Decíamos el medicamentazo, pero también decíamos el copago farmacéutico.
otro de las medidas que el Partido Socialista ha tomado cuando ha estado en el Gobierno ha sido que nuestros pensionistas no tengan que pagar ni que financiar de sus bolsillos, porque ya son unos bolsillos más precarios, porque las pensiones ya sabemos que se han gestionado de manera diferente, pero las pensiones no dan para tener una calidad de vida lujosa. Y esos bolsillos pues se resienten. Bueno, pues el Partido Socialista lo que hizo fue invertir mucho dinero público para que los pensionistas no tengan que pagar sus medicamentos. El Partido Popular consideraba que no, que los pensionistas pues tienen poder adquisitivo suficiente como para tener que además pagar sus medicamentos. Y entonces lo llaman copago, repago, y nosotros creemos que es una broma de muy mal gusto y además una decisión totalmente injusta y también de nuevo discriminatoria con los que más han aportado a esta sociedad, que son nuestros mayores y a los que más tenemos que reconocerle, reconocer su trabajo en un tiempo muy difícil. Y veo a una compañera que nos acompaña aquí, a María, en unos tiempos muy difíciles donde sacar adelante a la familia era una tarea bastante compleja. Así que creo que tenemos que reconocerle a nuestros mayores su esfuerzo durante décadas y además tenemos que reconocérselo mejorando su calidad de vida y facilitando, pues, por ejemplo, que no tengan que pagar sus medicamentos. Dependencia. ¿Qué decir también de la dependencia? Que cada vez que llega un tema casi que me sorprendo más. La ley de la dependencia fue una de las conquistas socialistas, yo me atrevería a decir, más importantes que hemos tenido, porque se garantizaba el derecho al cuidado de las personas dependientes, algo que no se había contemplado anteriormente, y se garantizaba además con una inversión muy potente para que tanto las personas en situación de dependencia como aquellas personas cuidadoras tuviesen la cobertura en todos los sentidos. Las cuidadoras, reconociéndose un trabajo a las mujeres, porque mayoritariamente son mujeres las cuidadoras, reconociéndole un trabajo a nivel social en la ley de la dependencia. Ese es el mensaje. Quitar dinero de un sitio no significa, uy, que tengo que ajustar. Es que creo en unas cosas y no creo en otras. Y en lo que quito dinero es que no creo. Y lo que el Partido Popular ha hecho es plantear un modelo de sociedad diferente en el que la dependencia no tiene cabida. Por eso, la Junta de Andalucía, que sí que entiende este modelo, que entiende un modelo de dependencia justo y un modelo de dependencia en el que tanto las personas dependientes como las cuidadoras tienen que tener cobertura, ha asumido a pulmón la ley de la dependencia y ha financiado hasta con un 80%, casi un 80%, un 78% si no me equivoco, todo lo que tiene que ver con la financiación de esta ley y de este sistema de cobertura de dependencia. Y voy a acabar con un tema que, por no extender mucho mi intervención, porque ya somos tres y yo creo que queda bastante claro cuál es el panorama y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas lo van a tener claro el 26 de junio. Yo quiero terminar con un tema que a mí me toca especialmente, que es con la igualdad entre mujeres y hombres. Desgraciadamente, esta crisis económica y esta mala gestión de la crisis económica la hemos pagado fundamentalmente las mujeres. Se pierde empleo femenino de una manera triplicada al empleo masculino. Es decir, se pierde por tres empleo femenino que empleo masculino. Nuestros empleos son más precarios. Y la reforma laboral que comentaba Felipe generaba precariedad laboral, desprotección, pérdida de derechos. Todo eso elevado a su máxima exponencia se ha incrementado en las mujeres. Nuestra situación es aún más precaria. Nuestra situación es de mayor desprotección y de menos cobertura. Por eso, nosotras, las mujeres, tenemos que ir el 26 de junio decididas a votar y votar al único partido que va a devolver todo aquello que conquistó, que es el único que lo conquistó, que es el Partido Socialista. A mí me hace mucha gracia ver algunos spots publicitarios ahora de los partidos emergentes, de Unidos Podemos, de Podemos el otro día en Madrid, diciendo que qué bien que una chica joven ahora pues tenga más oportunidades de acceder al empleo y que deje de ser una princesa, entendiendo bien el contexto de la palabra, para convertirse en dueña de su propia vida, sin tener que depender de nadie. Presumen de algo que ha conquistado el partido que se ha convertido en su adversario.
presumen de algo que el Partido Socialista lleva llevando a cabo durante mucho tiempo, a través de leyes como la Ley de Igualdad, Ley contra la Violencia de Género y Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todo eso lo ha conseguido el Partido Socialista en el Gobierno y ahora Podemos presume de que qué bien que tengamos esa situación. Pues no, eso no es gratis. Eso no fue gratis. Eso fue fruto del esfuerzo del Partido Socialista, al que ahora le tendéis la mano teniendo la mano cogida del Partido Popular. Por lo tanto, yo quiero lanzar este mensaje final de optimismo, porque yo soy muy optimista con respecto a los resultados del 26 de junio. Yo no tengo ninguna duda de que será Pedro Sánchez el futuro presidente del Gobierno y que será el Partido Socialista el que gane las elecciones, las gane, porque las vamos a ganar, y también estoy segura que seremos las mujeres las que iremos masivamente a votar a la urna y dar apoyo al partido que siempre ha priorizado sus intereses y que ha priorizado los derechos de la mujer.